Conacyt fue una caja grande donde había corrupción, aseguró hoy el presidente López Obrador. El primer mandatario salió en defensa del Conacyt, sin embargo, luego de que esta semana se revelaran nuevos reglamentos que afectan a estudiantes. Es necesario que se profundicen las investigaciones por malversación de fondos, no solamente en el Conacyt, donde se han detectado desvío de recursos y otro tipo de corrupción en los ámbitos académicos de esa y otras instancias. En instancias como el INAH, como en la UNAM, como en el Conacyt, las universidades públicas, hay enquistados grupos de poder que se consideraban impunes por ser parte de la comunidad científica. De eso y otros temas vamos a hablar hoy en los datos duros. Si ustedes fijan, todos los capitales, todas las inversiones, y vamos a dejarlo entre comillas, porque no son inversiones directas, son inversiones donde participaron los fondos de México por políticas neoliberales, fondos de inversión, fondos de desarrollo, perdón, fondos de desarrollo mexicanos, como es Bancomex, como es una FINSA, están apoyando a estas empresas y fueron quienes participaron en la inversión. Y aquí podemos ver cómo estas empresas tienen integrados los 19,376 OXXOs. Aquí viene lo importante, no pagan la transmisión. Imagínense, o pagan algo simbólico. Pagan 11 centavos por cada kilowatt-hora en el transporte de la energía los OXXOs, cuando una tienda normal paga un peso de transporte de energía. Son los costos del servicio de transmisión, comúnmente conocidos como porteo o porteo estampilla. Podemos estimar cuánto significa este no pago del transporte, y son 593 millones en el año 2021. Estos 593 millones fueron ingresados, socializados, se le dice, en el mercado eléctrico mayorista, y lo pagamos todos los mexicanos en nuestros recibos. O sea, este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado, es un subsidio que damos todos los mexicanos por no pagar el transporte. No está aquí incluido el costo del respaldo, el que me permite tener energía eléctrica las 24 horas en cada uno de los OXXOs, que lo da CFE y que tampoco lo pagan. Aquí está solamente el transporte. Entonces, como ustedes pueden observar, sí tienen grandes beneficios, sí tienen gran interés para que estos sistemas continúen, porque las utilidades son extraordinarias para ellos, no por ser más competitivos ni más eficientes, sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos. Son unos hijos de la tostada. Iba a decir otra cosa, Pepe, más fuerte, pero es que son unos ladrones, y sí crearon esos esquemas abusivos. Yo recuerdo, y perdón que sea muy anecdótico, pero mira, nosotros provenimos del barrio, vivimos en el barrio, somos del barrio, somos del pueblo, y yo recuerdo perfectamente que hace un par de décadas, no sé, 15, 16 años, puse una tiendita y me llegaba el recibo de luz, pero de una manera brutal. Tuve que renunciar a eso. Primero, fue muy triste porque compré uno de estos refrigeradores donde le ponías hielo, porque ya no podía yo seguir pagando los refrigeradores. Tenía yo dos refrigeradores. Entonces, los refrigeradores para la parte de lácteos, donde guardabas ahí la crema, donde guardabas ahí el jamón, etcétera, y donde guardaba los refrescos. Entonces, me llegaba carísimo el recibo, y ahora me entero. Yo no sabía por qué. Todos estos meses, la CFE ha estado hablando de estos esquemas que fueron lesivos para el pueblo, lesivos para las tiendas, para las pequeñas tiendas, la gente que hacía un esfuerzo, y carajo,
O sea, lo que están haciendo, dice aquí Israel Germán, lo del Oxxo es absolutamente insostenible. Ese esquema legal es inmoral. Se le debe de dar reversa a ese mal engendro legal. Entonces, ¿tú cómo ves el asunto de estos caradura, Pepe, antes de que nos presentes ya a nuestra mesa y le demos ahí? Claro. Hay que decirlo que es tiempos de canallas, porque estos son unos canallas, y Oxxo pertenece a esta sociedad de autoabasto. Hay que recordar que eso es lo que quiere eliminar la reforma eléctrica, por eso es importante su aprobación, lo reitero al público de los datos duros. Estas sociedades de autoabasto que pertenece a Oxxo y también Kimberly Clark, que es empresa de ya saben quién, de este personaje espurio del de la tacita, este Claudio X González. Bueno, estas sociedades de autoabasto, estos personajes crearon una red paralela a la CFE y utilizaban su línea de transmisión para abastecer de energía y tenían socios de un dólar. Y no nada más son estas empresas que ya mencioné, también está FEMSA, también está Walmart. Son unas abusivas, estimado Ricardo. Y el Oxxo, yo me acuerdo, bueno, cuando la última vez que fui al Oxxo, súper frío el Oxxo. Ahí tenemos las cocas, las cervezas bien frías, pues obvio, pues pagan poco por la electricidad. Y la tienda de la esquina, como tú ya diste tu anécdota, tu gran anécdota, pues vemos que ni siquiera pueden tener tantos refrigeradores porque pagan muchísimo. Eso es injusto. Pero eso se va a acabar con la reforma eléctrica. Por eso hay que apoyar esta reforma, informar a la gente de estas sociedades de autoabasto, que son unos desgraciados, estimado Ricardo. Lo son absolutamente, Pepe. Pues preséntanos a nuestra mesa de análisis de hoy viernes, que como siempre, pues bueno, traen reflexiones muy interesantes sobre este tema, sobre el tema del Oxxo, pero sobre todo el tema del CONACYT, el tema del CIDE, del ITAM, del COLMEX, de la UNAM, porque hay un nuevo rostro del CIDE. Sí, exactamente, y la verdad, yo estoy bien emocionado con esta mesa de análisis, porque ya es viernes y vamos a darle con Tokio, y bueno, quiero presentar y saludar al maestro Gerardo Villegas, quien es escritor, editor y director general de Pleroma. Es un gusto saludarlo, maestro Gerardo, ¿cómo está? Muy bien, querido José Manuel, Ricardo, público de los datos duros, pues aquí también muy entusiasmado, porque cada vez que le mete uno aguja a esta madeja terrible de privilegiados del sistema académico, pues saca muchísimo hilo, y bueno, pues estamos listos para darle a los datos duros. Perfecto, maestro Villegas, y también quiero saludar a Miguel Martín Valencia, quien es periodista por la UNAM y lingüista. Te saludo con mucho gusto, Miguel Martín. Hola, Pepe, hola y buenas tardes a la mesa. Ay, audio. Sí, ahí se oye medio raro, ¿no? Un rebote, pero ya, creo que sí. Ya estamos. Sí, buenas tardes a todo el público de los datos duros y por supuesto a esta excelente mesa, como siempre, que la disfrutamos tanto. Muchas gracias, Miguel Martín, Gerardo Villegas. Pues bueno, Gerardo Villegas, desde hace tiempo, yo diría que desde hace 3 años, Guillermo Sheridan, columnista del Universal, columnista y también de la Mesa de Letras Libres, ha estado duro, pero durísimo, no solamente con López Obrador, sino con Marielena Álvarez Buya. Ha estado criticando el esquema del CONACYT. Ya le dijo López Obrador en la mañana que ese esquema del CONACYT no lo puso Álvarez Buya, no forma parte, es una herencia ya que le había dado el neoliberalismo. Pero Guillermo Sheridan dice que Álvarez Buya está ahí a las órdenes del Supremo, así le dice denostativamente Guillermo Sheridan al presidente López Obrador. Pero a mí me llama mucho la atención que este personaje en particular, Gerardo, y a quien tú conoces, has analizado también, has estado también
en las entrañas del monstruo, pues esté hablando de eso. Yo recuerdo, a lo mejor tú también y el público también, que es memorioso, que nosotros hicimos una investigación donde resultó que la hermana de Guillermo Sheridan y Guillermo Sheridan también son becarios del CONACYT y sin embargo están golpeando al CONACYT. ¿Por qué, Gerardo? No están golpeando a la institución que fue creada en 1970 por el presidente Echeverría mediante un decreto cuyos objetivos eran de alguna manera guiar los destinos de la ciencia y la tecnología, como dicen sus siglas, hacia un progreso tácito del país en ese sentido. En realidad lo que está ocurriendo es que a partir de que llega López Obrador a la presidencia y se dan una serie de modificaciones y sobre todo a partir del año 2019 que se descubre esa gran fuga de divisas, por decirlo así, por malversación de fondos, que lleva, que contabilizaron alrededor de 7.600 millones de pesos en pérdidas, es decir, desvíos, de los cuales incluso Jesús Ramírez Cuevas dijo que públicamente que era un desvío mucho más grande que el de la estafa maestra. Entonces, en realidad, lo que hace Sheridan y se ha dedicado desde hace mucho tiempo, recordemos su columna infame que tenía envuelta, y no sé si la haya sostenido en Letras Libres, algo que se llamaba Cartas desde Copilco, donde se dedicaba definitivamente a denostar a la UNAM y a las instituciones educativas a las que paradójicamente él pertenecía y de las cuales él cobraba pues sendos cheques, ¿no? Es decir, es un hombre que tiene un discurso ambivalente y lo que realmente hace en ese sentido, particularmente Sheridan, pues no es golpear precisamente las políticas de austeridad que caracterizan a este gobierno, sino que finalmente se dieron cuenta con, si tú bien lo documentaste, de los chupes que se había aventado la hermana de Sheridan, si mal no lo recuerdo, con cargo al erario, y bueno, todo este tipo de gastos que se generan. Al CONACYT particularmente, al CONACYT precisamente. Exactamente, al CONACYT. Entonces, ese es solamente un botón de muestra que dio tu investigación en ese sentido, pero vemos que la plantilla de investigadores que provienen de, que están en este ejercicio de la actual administración y que provienen también del gobierno de Peña Nieto, del cual dependieron también, incluso del Calderonato, yéndonos a Fox. O sea, estamos hablando de una institución que tiene 51 años de haber sido fundada y que efectivamente ha sido una caja chica y como bien lo dijo el mandatario, pues una caja grande donde la opacidad definitivamente ha sido una de sus constantes, sobre todo más allá de los resultados que en cuanto a la política social se hayan visto reflejados. Si mal no lo recuerdo, yo como CCHero orgullosamente de la UNAM, del plantel sur, el único libro que provenía de las filas del CONACYT que consultábamos todos los chicos de esas generaciones, no sé si siga en vigencia, es ¿no el de... ¿No eran fresones allá, Gerardo? ¿Perdona? ¿No eran fresones allá en el CCH Sur? ¿Cómo? ¿No eran fresones? No, para nada, éramos super hippies, absolutamente, y combativos en ese sentido. No éramos Como yo estudié en el Oriente, los teníamos por fresones, Gerardo. No, pues ustedes eran los fresas, pero de Oriente. Aquí habíamos de todo. Entonces, el texto de Antonio Lascano, que es un texto que se utilizaba en biología, que es uno de los defensores más virulentos, quien, por cierto, es un comentarista estrella del noticiero de Denise Merker en Radio Fórmula, más o menos para darnos una idea De la personalidad de este hombre, que se la pasa viajando de congreso en congreso, entregando lo que denominan papers por todo el mundo. Finalmente, el único libro que la universidad a nivel bachillerato
utilizó durante mi generación, que es la 87, pues definitivamente todo el resto de la investigación, pues no existe, no es palpable, no hay algo realmente tangible de esas investigaciones, salvo la mejoría de un papel higiénico, que fue algo que incluso se tomó a Sorna para la empresa del señor X. Me refiero a Claudio X González, propietario de Kimberly Clark. Entonces, cuando llega la cuarta transformación, lo que hace es evidenciar estos excesos, porque incluso había chefs, tenían una serie de locuras como tener salas completas de auditorios donde no eran absolutamente utilizados, había becarios que brincaban de uno a otro país y sus investigaciones no repercutían como por ejemplo en lo que fue el FONCA o lo que es ahora el FONCA, no repercuten absolutamente en la vida cotidiana de los mexicanos. En ese sentido, lo que hacen personajes como Lascano, quien por cierto también pertenece a la secta krausista porque es miembro del Colegio Nacional, y el propio Guillermo Sheridan, que no dudes que también vaya para allá, para el Colegio Nacional en un futuro, ahora que murió Ruy Pérez Tamayo, pues lo que están defendiendo son finalmente privilegios de una élite, la cual se autodenomina la comunidad académica, la comunidad científica y la comunidad cultural. Tú, Ricardo Sevilla, muchos compañeros de aquí de Regeneración, incluyendo un servidor, formamos parte también de esa comunidad, pero no somos abajo firmantes. Finalmente, es una cuestión abstracta, es algo que ellos mismos se han inventado. Y bueno, otra de esas instituciones rémoras, de las cuales han surgido personalidades diabólicas como Ricardo Rafael de la Madrid, Salvador Camarena, pues es el CIDE. En ese sentido, el golpeteo en realidad no viene respecto a las reformas o al ajuste de presupuestal en ese aspecto, sino que es directamente un golpeteo absolutamente a el presidente de la nación. En ese sentido, no hay ninguna otra lectura que yo vea más que es un golpeteo incluso mediático, sobre todo con la payasada que sacó el Universal de que no van a permitir la protesta de parte de los becarios cuando este reglamento del que se está hablando se asignó en 2009, en octubre de 2009, en el artículo 19, fracción 7 de CONACYT, donde no permiten a los becarios participar de manifestaciones políticas fuera de México, y esto fue firmado finalmente por el gobierno de Calderón. Ricardo. Gracias, Gerardo, muy alumbrador. Miguel Martín, ¿qué le está pasando al CIDE, a la UNAM, sobre todo a la UNAM? Estoy viendo aquí los comentarios, hay mucha gente de la UNAM, hay muchos desacheros, ya salieron a enarbolar ahí sus diferentes estandartes, el CCH Naucalpan, el CCH Vallejo, su servidor, el CCH Oriente. Pero, ¿qué le está pasando a la UNAM? A ver si nos pones ahí en la nueva, el nuevo, pues no sé si sea el nuevo CIDE o la nueva UNAM. Esto que estuvo circulando en redes sociales, yo lo vi por ahí y bueno, pues lo tuiteé y todo. Dice, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas lo invitan al seminario virtual y se avientan ahí un seminario sobre la reforma eléctrica. Pero aquí lo interesante es que los organizadores son el CIDE, el Colegio de México, la UNAM, la UDG, la Universidad Anáhuac, y bueno, hay un nuevo modelo universitario, se está derechizando la UNAM, Miguel Martín. Pues en lo que yo pude constatar en el trato, en el día a día con alumnos de la UNAM, primero, pues estudiando ahí la carrera la estudié yo en la UNAM recientemente, la de periodismo, en el sistema a distancia, que por cierto, creo que es una buena opción ahorita que se va a hacer el registro, creo que es una buena opción para muchos que luego no se quedan en la UNAM por la cantidad de aciertos que piden. Yo en ese caso lo hice, no por eso, sino
porque pues estaba trabajando, entonces la opción tenía que ser a distancia. Pero bueno, pues nada más para que lo tomen en cuenta, creo que eso soluciona mucho en gran parte el embudo que hay de rechazados en la UNAM. Y sí, yo pude constatar que pues el perfil del alumno de la UNAM pues ya es muy distinto del que llegué a oír, porque yo a nivel medio yo soy de vocacional, extrañamente, después de estudiar técnico en construcción en la Walter Cross Buchanan, de ahí me fui a estudiar a la ENA, lingüística. Entonces yo no viví esas épocas doradas de la politización durante esa etapa juvenil tan, tan importante, al menos no por parte de la escuela o no dentro de la escuela, ¿no? Yo me tuve que buscar, digamos, mi pensamiento crítico o mi pensamiento de izquierda por otras vías. Pero lo que se palpa ahorita en la UNAM, pues es un apego de los estudiantes al... Pues yo creo que a todo este bombardeo, a todo este bombardeo de los medios corporativos que los convence de que todos los políticos son iguales, de que la política es aburrida, de que mejor utilizan tienen un como una especie de carpe diem muy retorcido que consiste nada más en el sobreconsumo. En el sobreconsumo de la industria cultural gringa, hay que decirlo, o sea, el bombardeo de todas las series, toda la famosa y llamada ahora cultura pop, que no es lo mismo que lo que fue antes, ¿no? Ahora la cultura pop tiene que ver con la industria del entretenimiento barato, y creo que eso es lo que ahora domina en sus mentes, porque antes el entretenimiento se acababa, o uno tenía que salir a buscarlo por ciertas vías y tenía cierto costo, ¿no? Ahora que se fue logrando cierto nivel de vida, pues es un estándar que todo mundo tenga conexión a internet y pueda haber contenidos en streaming de manera irrestricta, y todos estos contenidos, la mayoría de ellos, pues, ¿por quién son producidos? Por la industria cultural estadounidense. La industria cultural estadounidense no ha tenido nunca otro fin más que, por supuesto, el consumo, pero aparte, el adoctrinamiento, y el adoctrinamiento en favor de que todo lo que provenga de Estados Unidos, ideológicamente, pues tiene que ser positivo, tiene que estar en contraposición con las cosas malas, que son, por ejemplo, las ideas de los populistas. De hecho, pues en todas estas películas y series, pues los héroes tienen que derrocar, antes tenían que derrocar, por ejemplo, a algún militar soviético, y ahora quieren derrocar o necesitan derrocar a un dictador latinoamericano, ¿no? De países ficticios que se inventan ahí. Entonces creo que todo esto y esa ruptura también de la familia como institución y también a su vez pues ese auge que tuvo la televisión, la industria cultural barata de Televisa, que pues yo creo que rompió de una manera irreversible las mentes de la familia mexicana, hay que decirlo de esa forma, pues dio a luz a una generación de jóvenes despolitizados, desarraigados del núcleo familiar también, y por lo tanto despolitizados y pues nada más a merced del consumo. Y en este caso, el consumo no es precisamente de los bienes materiales, sino el sobreconsumo más bien de los productos de la industria cultural, lo cual es muy, pues muy peligroso, ¿no? Considero yo, ya lo era en ese tiempo y ahorita pues lo estamos viendo. Los alumnos de la UNAM pues inconscientemente están adoctrinados por la industria cultural estadounidense, que nunca, obviamente, nunca va a reivindicar al progresismo, al contrario, siempre lo va a estar denostando, siempre lo va a estar estigmatizando. Y por cierto, hace rato, bueno, ya abonando un poquito a lo que estaban diciendo hace rato de Lorenzo Córdoba, para que nos demos una idea de cuánto se está llevando, aparte de lo de, por ejemplo, el CONACYT, por ejemplo, para hacer cuando se es nivel 3, en el nivel 1, en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, te dan mensualmente 8,000 pesos. Nivel 2, te dan 24,000. Y nivel 3, te dan 36,000 mensuales. Entonces, Lorenzo Córdoba se está llevando anuales por supuestamente contribuir al conocimiento y al desarrollo de la sociedad mexicana a través de la investigación, se está llevando 432 mil pesos anuales, nomás para que nos demos. ¿Y tú conoces, Miguel Martín, alguna investigación de Lorenzo? No, y no creo que, tendríamos que preguntarle pues a alguien que estudie Derecho, ¿no? Si uno de sus referentes con letras doradas es Lorenzo Córdoba, ¿no? No sé qué nuevo conocimiento ha aportado y no sé
realmente cuál sea su contribución, y pues tan no lo conocemos que, pues, sí, tal vez si fuera un investigador, un científico reputado, pues no se tendría que andar juntando con el PAN para ver qué saca, ¿no? Es esto. Y entonces, es ilógico. En ese sentido, sí era, ¿no, Gerardo, Miguel, Pepe, lo que dice López Obrador, la caja chica, ¿no? La caja chica, el grande. La caja grande. Yo digo que, a ver, aquí sí diciendo un poco con el presidente, pues él dijo la caja grande. Yo digo que era la caja chica. Y digo que era la caja chica, ¿por qué? Porque estos 36,000 pesos no se comparan con los 500,000 pesos que se lleva de aguinaldo. Entonces, ahí para ellos, para una, las personas comunes y corrientes, 36,000 pesos mensuales pueden ser la mar de buenos. Pero para estos sujetos no son nada. O sea, son como un piquito, porque reciben dinero mucho. Por ejemplo, esos 500,000 pesos que reciben de aguinaldo, ni siquiera los ocupan. O sea, se van directamente a sus arcas porque ellos viajan, comen, se transportan, se hospedan con cargo al erario. Tienen esos gastos cubiertos por parte del instituto. Entonces, es una caja, yo diría, chica. ¿Por qué? Pues porque obtienen este dinero, pero bueno, resulta que sí era una caja económica próspera para ellos, ¿verdad? Por supuesto. Sí, y fíjate, que por cierto, también los criterios de otorgamiento, obviamente, del FONCA, por ejemplo, de las becas del FONCA. Yo tengo la oportunidad de conocer a alguien que ha sido documentalista también, al igual que aquí nuestro querido Gerardo, Jorge Humberto Castañón. No ha tenido mucha producción, pero en su momento hizo un documental muy interesante, que después yo le ayudé a ampliar la información para que lo difundiéramos aquí por estos medios, que se llamó Los Guardianes de la Tierra. Lo hizo para TV UNAM y le otorgaron, pues, la beca del FONCA en el 95. Sin embargo, pues él estuvo buscando esta beca como por casi 10 años. De hecho, entre algunos creadores circula una especie de manual que se llama cómo presentar un proyecto cultural y no frustrarse si no es aceptado. circula, o sea, porque ya saben, pero lo que me llama la atención, y no pude ahorita encontrar nada al respecto, pero en su momento fue sonado, que este concepto de redes sociales del guarromántico, que tú nos has platicado, Ricardo, que en algún momento pues ahí estuviste contratado, no sé si tú supiste en su momento cuando estuviste ahí produciendo contenido, que obtuvieron la beca del FONCA. Ah, no sabía eso no, sí, lo sabía. Sí, o sea, lo malo es que ahorita no pude encontrar las fuentes, porque pues no aparecen en noticias, no aparecen, pero en su momento yo sí recuerdo que había, es que era una entrevista en Sopitas, en sopitas.com, digo, el único sitio que en este momento pues le hubiera podido prestar atención a al FONCA, ¿no? Disculpen como periodista que mi fuente sea Sopitas, pero pues ahí, digo, no al FONCA, perdón, al guarromántico. Entonces, pues ahí se decía, ahí dos personas que no revelaron su identidad y que eran, dijeron ser los iniciadores de este concepto, yo creo que antes de que se volviera algo tan, tan redituable, o que se volviera casi como una marca registrada, que lo es, pero digamos un emblema, ¿no?, de las redes sociales, dijeron que se les otorgó la beca del FONCA para jóvenes creadores. Entonces, pues esto es bastante interesante, porque pues era la época peñanietista, era el peñato, y pues nada más para que nos demos una idea de cuál es cuál era el rasero bajo el cual se medía a los acreedores, a los posibles acreedores de esta beca, que es para no olvidemos que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo esa pequeña, bueno, ni tan pequeña, pero oculta anécdota que no, nos deja ver cómo se manejaban en ese tiempo. Perfecto, Miguel Martín. Y en ese sentido, yo quiero profundizar un poco más en la corrupción del CONACYT, porque yo quiero preguntarle al maestro Villegas, quiero preguntarle, ¿por qué el CONACYT sigue secuestrado por un sistema neoliberal? ¿Y cuál fue realmente el papel de las corporaciones? Porque vimos
que algunas corporaciones fueron beneficiadas como Intel o como Volkswagen. ¿Cuál fue el papel, maestro? Finalmente, no solamente es el CONACYT. Recordemos que yo creo que a partir del movimiento del 68 con el doctor Barros Sierra al frente de la rectoría, que fue quien definitivamente le puso el pecho a las balas contra el sistema, contra ese sistema de ese priismo dinosaurico tiránico. Posteriormente la universidad fue de alguna manera no cooptada, sino fue más bien controlada por el propio sistema político mexicano, cuya hegemonía la llevaba el Partido Revolucionario Institucional y sus partidos rémoras, que bueno, en aquel momento eran vaciladas como el Partido Popular Socialista, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. La UNAM tenía dentro de sus entrañas, por ejemplo, militantes del Partido Comunista antes de la reforma política del 76. Sí, había semillero de gente subversiva. Paradójicamente, dentro de ese semillero emana el propio José Woldenberg, que ahora, bueno, ya sabemos la historia y la mutación que sufre, una mutación muy semejante que sufre su entenado político, que es Ciro Murayama, que él también incluso fue militante, lo he mencionado muchas veces, del PESUM, del Partido Socialista Unificado de México, y del PMS, posteriormente el PRD. ¿Y qué le pasó? Pues, como se dice dentro del medio, se acrausó, en este caso se Woldenberizó, se fueron hacia la derecha en ese sentido. Entonces, no solamente es el CONACYT. Por ejemplo, recordemos, aquí tengo un dato muy simpático. En el año del 1991 a 1994, Fausto Alzatti, un connotado priista, fue director del nada más y nada menos del CONACYT. Él fue un secretario de Educación Pública interino del 94 al 95. Sin embargo, se le cachó que falsificó su título de doctor de la Universidad de Harvard, aunque había cumplido el total de los créditos. Este hombre, a sus anchas, falsifica el título de doctor y, bueno, se convierte en un escándalo. Es un hombre que también es muy famoso dentro de las filas del priismo. Entonces, no solamente es el CONACYT. Recordemos, el primer bandazo que da, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México con la reforma del doctor Carpizo en 86, es precisamente empezar a cobrar cuotas, quitarlo el pase automático, generar materias, ¿cómo se llamaba? Exámenes, materias, no recuerdo el nombre, es decir, si no pasabas la de primero, no podías pasar la de segundo nunca, seriadas, materias seriadas, esto con el fin de reducir la matrícula. Ahí ya se estaban implementando las políticas del neoliberalismo provenientes de los Chicago Boys. Entonces el CONACYT no ha sido más que un bastión precisamente de una casta privilegiada, y lo vemos no solamente en las instituciones académicas como el ITAM, donde yo también tuve la fortuna o el infortunio de trabajar como editor, donde también se maneja todo a través de presupuestos, es decir, no hay un control de calidad académica, es decir, todo es una meritocracia. Hay, por ejemplo, gente que asegura que Loret de Mola cursó el ITAM, y hay personas que yo he conocido de su generación que jamás, jamás lo vieron pisar un aula de la institución. Entonces, no solamente son estas instituciones, o sea, el CONACYT está a hoy, en la discusión esta semana, pero no solamente son estas instituciones como la UNAM, con sus institutos, el Colegio de México, el Colegio Nacional, el propio ITAM, independientemente de que recibe también recursos públicos,
el Politécnico Nacional, sino que es toda la estructura de gobierno. Es decir, ¿por qué el Poder Judicial tiene a las mismas personas? ¿Por qué la Cuarta Transformación no ha logrado mover precisamente todos esos puestos claves? ¿Por qué? Porque son gente que proviene de hace 2, 3, 4, 5, 6 sexenios, y lo mismo también sucede en el Servicio Exterior de Carrera. Es decir, no hay un refresco, no hay una nueva generación de funcionarios que tengan también un poco la visión de este gobierno, que es un gobierno de carácter social, un gobierno de carácter ahorrativo, es decir, la austeridad, sino que están acostumbrados. Y si nos vamos, por ejemplo, a las cuestiones del FONCA, de las cuales yo también he sido becario en otros años, pues bueno, anécdotas como las que acaba de contar el compañero Miguel, bueno, yo tengo algunas que son todavía más espeluznantes que la del guarromántico. Entonces, estamos ante una estructura vieja, a lo que el presidente le denomina el elefante reumático, y eso es una de las grandes metas que se tienen que cumplir, es decir, renovar el parque, el parque laboral, es decir, tanto de funcionarios y de cuerpos colegiados, porque, es decir, ¿con qué criterio se va a seleccionar a un dictaminador? ¿Cuáles son los estatutos para que de pronto alguien decida quién recibe una beca o quién no la recibe? Y ahora que estamos en el Día de las Anécdotas, les voy a contar una, si me lo permiten, muy brevemente. Claro. Yo propuse hace muchos años, quizás unos 10, 15, un documental de tres partes que se llamaba La Vida Cultural en México, de 1947 a 1977. Eran tres capítulos donde se hablaba precisamente de toda la vida cultural que le dieron forma a esta nación en el sentido de identidad, es decir, la danza contemporánea, la danza folclórica, el cine de oro, el teatro, los suplementos culturales, los movimientos literarios, los poéticos, el teatro, etcétera, etcétera. Y mi tesis fundamental es que la cultura en México había muerto en 1977, con la simbólica muerte de Revueltas. Y, por ejemplo, no les pareció, porque ellos decían que no, que la cultura seguía y que había escritores muy valiosos después de esa época del tamaño de, por ejemplo, de Fernando del Paso. Entonces, no les pareció absolutamente mi tesis de que la cultura se había desbarrancado también con el comienzo del gobierno de López Portillo. Entonces, mi premio de consolación fue precisamente, ¿sabes qué? No te lo damos porque no estamos de acuerdo en que digas que la cultura mexicana murió en ese año, pero te vamos a nombrar dictaminador con una pequeña mensualidad para que escojas qué proyectos tú prefieres que sean los beneficiarios. Naturalmente yo no acepté la propuesta y bueno, el documental está en el tintero, pero es más o menos el tipo de situaciones de por qué no atiendes más bien a un asunto artístico, sino estás atendiendo a una política cultural o a una política científica. Es decir, no estamos contando todas estas protestas que hemos visto del CIDE, de sus estudiantes, todas estas protestas que hemos visto de los becarios del CONACYT que lloran, son virulentas, son infantiles, sin denostar a los niños, naturalmente, sino que son de un nivel absolutamente cero debate, cero inteligencia. O sea, no han demostrado que son la conciencia científica de este país. Simplemente con ver entrar a Twitter y poner el hashtag CONACYT, uno se da cuenta de la bajeza, no, absolutamente no de todos. Naturalmente hay una gran fracción de esta gente que tiene esa sensibilidad y que se adapta al cambio, que quiere el cambio, pero la gran mayoría lo que defiende en realidad son sus sentidas investigaciones, como lo hacen en FONCA, sus sentidos poemas, que no tienen ninguna repercusión social. No hay un garbanzo de a libra desde José Emilio Pacheco en cuestiones de poesía. Entonces, no estamos. ¿Le digas eso a Javier Sicilia porque le vas a romper el corazón? No, hombre, bendito sea Dios, Javier Sicilia, hombre. Yo quiero un chaleco como el de él, de Indiana Jones. No, para nada. O sea, no hay repercusiones sociales. No, no se leen en las primarias, no se leen en las preparatorias.
Por ejemplo, en el caso de las investigaciones de Lorenzo Córdoba, vayan cualquiera de nuestro público querido y ustedes, compañeros, a la librería del sótano, que es de las más especializadas en libros de derecho. Todos son los viejos textos de Ignacio Burgoa, de Payares y Portillo, toda esa colección de derecho de Porrúa, que siguen teniendo esos lomos solemnes en imitación piel. No hay un refresco precisamente de investigación en cuanto a ciencias jurídicas. ¿Y esto es por qué? Porque nadan de muertito, como Sheridan, y una gran parte de esa élite que tiene que ser absolutamente exhibida y, en mi punto de vista, derrocada. Y bueno, y en ese sentido, muchas gracias, maestro Villegas. Yo quiero enfatizar un poco más, por ejemplo, en el ITAM, porque Miguel Martín, pues hemos visto que el presidente López Obrador mencionó que los neoliberales mexicanos convirtieron al CIDE como el segundo ITAM. ¿Por qué el ITAM tuvo poder que incluso el candidato presidencial en 2018, pues era José Antonio Meade, alumno de Pedro Aspe, compañero de Videgaray? ¿Por qué tuvieron tanto poder el ITAM, Miguel Martín? Y que dijo que quieren hacer el CIDE similar, pero más chafa. Porque allá se habían machuchones, ¿no? Dijo, allá sí daban clases machuchones, pero acá el CIDE es como, pues bueno, está Denise Dresser, en fin. Denise Dresser, Sergio Guayo, bueno. Sí, pues es que en el ITAM estuvo esa caterva, ¿no? De los ITAM Boys, que dentro de los que se cuenta, pues el propio Pedro Aspe, ¿no? Que dicen que es uno de los verdaderos artífices o teóricos del neoliberalismo que formó a tanta gente o que le dio incluso al ITAM, pues no nada más, digamos, no nada más a los que pasaron al ámbito de la política, sino que creo que le dio el sello al ITAM, pues de una institución formadora de personas reaccionarias en ese sentido, de estas personas que se autodenominan como liberales, que de hecho, pues la otra vez estaba viendo que Agustín Laje decía que ya lo están invitando para ir a dar una plática en el ITAM, en uno de sus... ¿Quién es Agustín Laje, Miguel Martín, para el público? De los datos. Ah, claro, pues Agustín Laje es es abogado y posteriormente ha hecho maestrías y doctorados, ha hecho estancias también en escuelas internacionales, en por ejemplo estuvo me parece que en Harvard, me parece que sí estuvo en Harvard, y es una persona que, digamos, se dedica a defender el neoliberalismo, a defender la ideología de derecha, incluso muy radical en ciertos sentidos, que mete todo en el mismo costal, o sea que dentro del progresismo mete cuestiones que por ejemplo en México no están vigentes o no son prioridad de la lucha progresista, como por ejemplo cuestiones como la identidad de género, obviamente de una manera tergiversada, de una manera que lo haga parecer peligroso, entre comillas, para el resto de la sociedad. También habla, por ejemplo, pues de la legalización de las drogas, habla del matrimonio igualitario, cuestiones que enardecen pues al tipo de personas que pues son conservadoras, son obviamente van por la vida proclamando que lo correcto es la meritocracia, que lo correcto es levantarse temprano y tener mentalidad de tiburón, es que las oportunidades son para el que se las gana, así todo esto. Y hay que reconocer una cosa, él sí dice que es de derecha. En el resto de Latinoamérica, bueno, sobre todo más bien en estas personas de Argentina, como Javier Milei, como Nicolás Márquez y como Agustín Laje, ellos sí se asumen de derecha. Si nos fijamos aquí, el PRI como que convirtió en un anatema el decir que eras de derecha, ¿no? Aquí el PRI, como el PRI, obviamente para protegerse y para decirse siempre revolucionario, pues en los medios hizo como que un tabú esta palabra de derecha. Entonces, si se fijan, aquí ningún partido de derecha se autodenomina como tal. Incluso recientemente estaba viendo una entrevista que le hizo Hernán Gómez, el Facundo Bueno, a Carlos Alarraqui, y él se dice socialdemócrata, o sea, y de ahí no los vas a sacar. Él es un misógino homofóbico, derechista, pero se dice socialdemócrata, igual que Claudio X González, igual que en su momento Alito Moreno, igual que Jesús Zambrano, y de ahí no los sacas.
Entonces, pues el ITAM se ha poblado de gente que así funciona su estructura mental. O sea, para ellos no cabe otra forma de producción, otro modo de producción que el capitalismo liberal, ¿no? Que eso de la competitividad, de que el gobierno no monopolice, eso de que el gobierno no monopolice es un eufemismo de que más bien pues ellos siempre han estado por la privatización. Cuando quieren que el gobierno no monopolice, entre comillas, pues lo que hacen es más bien privatizar y se acaba el problema, a lo mejor del monopolio estatal, pero pues llegan otros problemas como el monopolio privado. Entonces, la gente, o sea, yo de primera mano yo conozco un caso curioso, un itamita, pero que es de aquí de Nesa. Aquí en Nesa, pues hay muchas personas que han hecho su fortuna a base pues de cuestiones que no son precisamente, que no han ido precisamente por la vía académica. En este caso era pues un señor que tenía muchos negocios de máquinas de coser, tuvo la oportunidad de que después de que su hijo cursó en el CETIS, luego lo mandó al ITAM. Vean qué casos tan peculiares. En el ITAM pues se formó como, me parece que ingeniero en sistemas, lo cual en teoría no tendría nada que ver pues con las teorías económicas, ¿no? Sin embargo, él está totalmente ideologizado, él está totalmente, se cubre con este halo de que él es filántropo, pero pues esa es otra cosa, ¿no? Si les preguntamos, por ejemplo, a toda esta camarilla, pues todos ellos de cierta manera se dicen preocupados por la sociedad, preocupados por México, como dicen otros tantos locos, como Calderón dice, trabajar por México. Y entonces pues ellos están dados supuestamente a la filantropía, pero al mismo tiempo pues critican al presidente y dicen que este personaje del que hablo, este que fue mi compañero en la secundaria, pues dice que se da dinero a los ninis, ese tipo de cuestiones, ¿no? Para empezar, o sea, meten categorías al análisis que pues bajan mucho el nivel, ¿no? Denuestan, deshumanizan, es un discurso deshumanizante. O sea, aparte de traer toda esta palabrería de la competitividad, de ir hacia el futuro, del desarrollo, aparte creo que de fondo también para los beneficiarios de las políticas sociales, creo que tienen un discurso altamente deshumanizante. Dice aquí alguien del público, Miguel Martín, dice, a ver quién le entra a un debate con Laje, pero alguien que no haga el ridículo. Laje, la verdad, sí está muy preparado, dice Lila Ryuk. Y bueno, pues habría que recordarle a ese personaje de 33 años, porque el debate generalmente pues ha perdido como esa dinámica de argumentar y se basa solamente en retórica, y habría que recordarle a este sujeto, bueno, pues antiaborto, que en algún momento apoyó a un médico acusado de negar el aborto a una joven violada, y pues bueno, darle los datos duros, ¿no? Porque sí, no se trata de agarrarse simple y sencillamente a golpes de retórica, se trata de presentar datos duros y decir, a ver, la que tú eres el personaje que apoyó al médico que le negó el aborto a una joven violada, eso es lo que queremos saber. Queremos saber tus cartas credenciales, exponlo y listo. Pero si empezamos en un juego retórico, muchas veces nos ensarzamos en eso, y decía Jorge Luis Borges, brindo por las palabras que semejan sabiduría. Y si hay mucho bla, 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 entonces uh-huh. la gente a veces se impacta y dice, aquí hay idea, aquí hay contenido, pero no es más que equilibrismo verbal, tanto que lo hemos denunciado acá, hemos denunciado al astillero y a todos estos trapecistas verbales, ¿no? Pero pues ahí está, sí hay gente muy preparada, Lila Ruk, pero dudos, pues sí, le ponga en su Mauser, diríamos aquí en el barrio. Pero bueno, también, Ricardo, hay que recordar que Agustín Laje pues es un producto, o sea, hay todo un lobby detrás que lo ha mandado, le ha pagado todos estos estudios tan reputados. O sea, no es alguien que un día se despertó con mentalidad ganadora, como dicen algunos de ellos, y decidió que iba a hacer doctorados en el extranjero, maestrías en el extranjero. Ya, o sea, lo preparan como punta de lanza
porque saben que ahora el nuevo modelo requiere tener pues gente que dé esa imagen de estar muy preparados en redes sociales. Y agradecemos, por cierto, a Salomón Méndez por este gran superchat. Muchas gracias, claro que Salomón sí. Méndez, por tu superchat. Y pues bueno, ya sabes, eres un gran amigo de la Casa de los Datos Duros, igual que toda la gente que nos ve y que nos escucha, nos ayuda muchísimo a continuar. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tienen ustedes un análisis ahí que tiene mucho contenido, y esas anécdotas que lo acompañan, pues le da al público también un contenido diferente, ¿no? No son simple y sencillamente las citas, no hay teleprompter, ustedes están recordándolo todo, y eso es muy importante, por lo menos para mí. Yo creo que ese es el auténtico pensador, el auténtico analista, el que hace un recorrido por su cabeza y va pergeñando estas informaciones de las que ustedes nos comparten. Pepe Fuentes, ¿tienes algo ya para que cierren nuestros amigos? Claro que sí, yo nada más quería comentar que pues el ITAM, no hay que olvidar que ahí salieron los ideólogos de la reforma energética, la cual nos perjudicó. Ahí viene realmente la base. Hay que recordar que el ITAM está pegado a la ideología de América del Norte, que nace con la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, del ASPAN, que crea George W. Bush para poder someter a México a nivel en materia energética. Entonces hay que recordar eso al público, el ITAM es el ideólogo de la reforma energética. Solo con eso, estimado Ricardo. Muchas gracias. Gerardo Villegas, ¿con qué cierras? A ver si alcanzamos con estos 4 minutos en algo breve, algo sucinto, y también Miguel Martín. Una élite de oro, es una élite de oro tanto en la cuestión cultural, es decir, en las instituciones que desarrollan las bellas artes, así como también las instituciones que desarrollan las ciencias duras, y no solamente en estos dos órganos de, bueno, en este caso el CONACYT, que es un órgano descentralizado, y las propias instituciones culturales que pertenecen ahora a la Secretaría de Cultura. Es decir, no solamente son ellos, sino es prácticamente todo el sistema político mexicano que sigue contando con esa élite. Hay que recordarlo muy bien, es decir, hay que señalarlo, porque por eso también el cambio en ese aspecto de estructural de una política pública no se puede llevar a cabo del todo si tienes dentro precisamente la reuma adentro del elefante. Y para concluir, bueno, en el ITAM también, bien como lo ha apuntado Pepe, también ellos son los introductores de lo que se le denomina más allá de los teóricos del neoliberalismo, son los tecnócratas, esos aquellos emuladores de la doctrina de Milton Friedman, y su modelo también tiene mucho que ver con las escuelas de Harvard y con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, son gente que precisamente es una escuela de negocios. Recordemos que uno de sus principales, llamémosle, líderes, o bueno, para empezar, es líder, es jefe de la Junta de Gobierno, es nada más y nada menos que Balleres, aquel que recibió la medalla Belisario, la Belisario. Es por parte, ya sabemos de quién, seguramente por su gran contribución al pueblo mexicano y su valentía, el dueño de Palacio de Hierro, el dueño de defensor de la tauromaquia, por cierto, de un espectáculo denigrante, y de la aseguradora más grande, de las más grandes que hay en México. Entonces, de ese tamaño son precisamente estos sujetos, esta burocracia de oro, y bueno, pues que el público esté al tanto de que existen y van a seguir existiendo hasta que no se regule cierto tipo de excesos, como las comilonas y las beberecuas de la hermana de Guillermo Sheridan. Ricardo. Vamos a seguir revelando eso porque es muy importante. Gerardo Villegas, ¿dónde te buscamos? Estoy en Twitter como @pleromacero. Y en mi canal de YouTube, Gerardo Villegas Editor, ahí me pueden encontrar. Y bueno, aquí en Los Datos Duros, semana con semana, hasta que el cuerpo o lo que me sea ya se pueda dar.
Ojalá que aguante mucho, querido Gerardo Villegas, porque nos alumbras en muchos temas. Gracias a Fredo, por su superchat también. Muchas gracias. Nos anima a continuar. Miguel Martín, ¿con qué cierras? Pues voy a ser sujeto de experimento este año. Voy a calarle al CONACYT. Voy a optar por la beca para la maestría. Y pues ahí voy a poner a prueba si un hijo de vecino que no tiene parentesco con ningún académico, ni tampoco potentado, ni tampoco persona pues metida en la política, pues puede obtenerla por méritos propios y sin la intervención de nadie para poder estudiar mi maestría. Ya les estaré platicando cómo me sale este experimento social que voy a experimentar, valga la redundancia, en carne propia. Y muchas pues gracias. Ojalá que sí, Miguel Martín, porque lo merece sobradamente, y eso hablaría de la nueva dirección de Álvarez Bulla. Se está haciendo ahora sí que mucha bulla con lo que está haciendo María Elena. Entonces, pues ojalá sí se lleve a cabo este experimento que tú dices que vas a apurar. Ojalá que sí, lo veré sobradamente, insisto. Y bueno, ¿dónde te buscamos, Miguel Martín? Muchas gracias, pues ya lo saben, en mi canal Al Aire con Miguel Martín, ahí donde pues ya ustedes han estado y ya saben que es su casa. Ya invitaremos también gracias a Gerardo, por supuesto que sería bastante sustancioso y muy provechoso para el público escucharlo. Invítalo a hablar de Beckett. Ah, por ejemplo, sí, de Samuel Beckett, sí, que la otra vez lo vi hasta con anécdotas muy, muy, muy oscuras que no cualquiera sabe, sí, exacto. Y me invitas a mí también, porque a mí me late mucho Beckett, Dionisco, esta amistad que nunca se dio y que bueno, se lamenta mucho aquí en este libro. En este libro, Eugen Ionesco. La búsqueda intermitente en el diario íntimo. Esta es una parte del diario íntimo de Ionesco. Hay varias, pero aquí llora y se lamenta mucho porque dice, yo soy el verdadero padre del absurdo y no Beckett. Entonces, pues sería muy interesante que invitaras a Gerardo, porque Gerardo conoce muy bien a Beckett, a Ionesco y, pues bueno, a toda esa ese grupo de escritores, autores, dramaturgos del absurdo. Entonces, ojalá pues aparezca, sí, por allá. Habrá que darnos una buena inmersión y yo, claro que sí, ahí ya saben que ese espacio es muy plural, ¿no? No estamos, creo que es lo que se puede destacar, que no estamos así varados en la política como tema, que tratamos de apostar por la difusión cultural y creo que eso es una asignatura pendiente que a lo mejor no se vio tan clara al principio del movimiento, pero creo que ya va siendo tiempo de reivindicarla. También pueden leerme en Regeneración, tanto en una columna política como en que ha tenido a bien, pues, Ricardo, ya darme espacio en este suplemento cultural que se llama La Madre de los Bohemios y que pues está saliendo los domingos. Esta semana, bueno, la que pasó, pues toda esta ha estado corriendo este artículo sobre Bob Dylan. Para esta tengo una propuesta muy interesante. Voy a reseñar un disco que conjunta el flamenco y el punk, pero también los poemas de García Lorca y las letras de Leonard Cohen. ¡Órale! Sumamente interesante. Espero que lo puedan leer. Pues vamos a entrarle porque suena un caldo muy espeso. Sí, 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 sí. Y les paso el disco. Les paso perfecto. El disco. Muchas gracias, Gerardo Villegas, Miguel Martín. Un gusto tenerlos, como siempre, en la mesa de los datos duros. Tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.